La información que ahora nosotros vamos a proporcionar es directamente dirigido a técnicos que se dedican a la reparación de laptops. Lo que ahora les vamos a proporcionar es esta idea nueva que ha tenido uno de nuestros colegas que vive en otro país. La idea de hacer un diagnóstico por memoria RAM ha sido idea de los rusos eh, directamente, pero nuestro amigo lo ha hecho para nosotros para que al momento de realizar un diagnóstico de una computadora y ver la, la secuencia de encendido y ver si se completa esta o tener una idea mayor en relación a que nuestra computadora está funcionando correctamente o no nuestro amigo ha hecho su propio ram tester hoy en el mercado ya existen diferentes ram tester similares eh, con funciones similares la cuestión es que nuestro amigo ha hecho un buen diseño, ha hecho que las características del PCB sean muy buenas. ¿Para qué? Para que al momento de hacer el diagnóstico nos ayude bastante. Eh, vamos a hablar un poquito. Eh, hay un RAM tester que han sacado que no es proporcional a las memorias RAM que vienen directamente de fábrica. ¿no? Eh, esta es una memoria RAM de DR4. ¿sí? Si nosotros le comparamos en tamaño, ahí está. Es completamente idéntico, pero hay un modelo, ¿sí? no lo voy a mencionar, pero hay un modelo que han sacado así algo grande como esto, que si nosotros medimos es demasiado grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos nuestra placa electrónica y directamente quisiéramos medir, supongamos, por ese lado, ¿qué pasaría? Estaría chocando con esta parte del disipador y simplemente si nosotros lograríamos conectar, eh, podríamos tener falso contacto y simplemente podríamos tener mediciones incorrectas. Entonces, eh, eso es lo que nuestro amigo ha solucionado, ¿no? Entonces, si nosotros conectamos aquí, ahí está, puede entrar perfectamente, ¿no? Y de esa manera nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de la computadora y podríamos ver si es que la computadora está teniendo... Eh, la secuencia correcta de encendido o probablemente podríamos tener un problema. Lo vamos a ir explicando aquí en diferentes placas. Esto no es un curso, solamente es algo explicativo. Eh, con el ran Tester, ¿de qué manera nos estaría ayudando? Ya? Entonces, por aquí yo estoy agarrando una placa de la marca Dell. ¿sí? Voy a conectar el adaptador de corriente. Voy a conectar de mi momento. Y... Ahí. Encendemos y estamos viendo los voltajes distintos que nos da ¿no? la computadora. Ahora, vamos a agarrar otra placa electrónica. ¿Sí? En este caso es una placa Asus y trae un solo slot. Si nosotros presionamos ahí, vamos a agarrar el conector y conectamos aquí. Ahí está. Entonces, lo que quiero explicar aquí es que nosotros tenemos a un inicio. Vamos a volver a conectar por este lado, a ver para que se vea bien. Nosotros tenemos aquí terminales. Eh, vamos a acercar. A ver, ahí. Nosotros tenemos terminales SCL y SDA. Son terminales de SMBUS. Que nos está indicando que nuestro PCH se está comunicando directamente con la memoria. Aquí tenemos terminales como el SPD. ¿sí? Si, el, si la ROM o si la memoria está siendo alimentada correctamente: el BDD, VPP, el VTT. El RCA y el reset. Que viene a ser de el cambio de estado o el encendido se podría decir tal vez de la memoria RAM. Presionamos ahí el encendido, nuevamente tenemos lectura, ahí estamos viendo, tenemos lectura, y ya tenemos el reset establecido en la placa, ¿no? Y si nosotros vemos, tenemos SPD, ahí está, cada señal, distintas señales, con su voltaje respectivo, ¿no? Y aquí mira, estamos viendo que el VTT ya está con su voltaje... Correcto? Entonces, que nos está indicando que la fuente de la RAM está trabajando correctamente, ¿no? Nuevamente vamos a agarrar la placa de la marca Dell, ¿sí? Y vamos a ver nuevamente, ¿no? Ahí está. También tenemos de igual manera las diferentes mediciones para ciertos puntos que nos estaría ayudando a hacer un diagnóstico correcto o tener más idea de qué es lo que está pasando con nuestra computadora, ¿no? Ahora una función que nuestro amigo le ha agregado, ya que de repente en algún momento podría servirnos para alguna especie de diagnóstico, es que si nosotros movemos aquí este switch, ¿sí? Eh, encendemos nuevamente la placa electrónica, ahí está. Y inmediatamente, ahí está. Nos está indicando que la memoria RAM que está puesta por este lado, ¿sí? Esta es de 4 GB. Ahí está, ¿no? Y la reconoce. Y sabemos de cuántos gigas es, ¿no? De repente eh, la vamos a poder usar bajo cualquier reparación. Ahora, si probamos esta memoria. Miren, no, no lo sé. Está tapada, ¿no? Eh, conectamos. Sí. Ahí está. La volvemos a prender. Y inmediatamente ahora sabemos que esta memoria ya es de 8 gigabytes. Sí. Entonces, esas son las... Mediciones que tal vez esta, este RAN Tester nos puede estar dando. Ahora vamos a provocar eh, una serie de fallas eh, para ciertos modelos. Por aquí tengo esta plaquita que es de la marca Lenovo. ¿sí? Ahí está. Eh, esta placa ahorita no enciende, ya no enciende y diré. Eh, bueno, enciende y no tiene pantalla. ¿sí? No hay pantalla, no tiene imagen en la computadora. Por aquí tengo este USB tester que ya muchos lo conocen, eh, lo conecto por aquí, está conectado, a ver. sí, ya. Ahora voy a sacar yo esta memoria RAM, sí, y como ya había indicado, eh, hay versiones que han querido imitar esta otra de aquí, sí. Si yo la lograría de repente o quisiera hacerle mediciones a esta computadora, ¿qué es lo que estaría pasando? Chocaría igualmente con mi disipador y de esta manera no estaría ayudando creo yo este tipo de herramienta la he visto con otro colega sí que he visto que tiene esos problemas del momento de conectar sí no puede no puede hacerlo porque eh, simplemente esta tarjeta está mal diseñada pero nuestro amigo pensó bastante en ello no que nosotros podríamos tener este problema y eh, simplemente no nos podría estar ayudando para hacer ese diagnóstico de igual manera nosotros ahí conectamos sí conectamos eh, el Run tester. Y vamos a ver si nuestro procesador aquí estaría funcionando, ¿no? Vamos a conectar nuevamente el adaptador de corriente. Ahí está. Oh, bueno, vamos a quitar esto de aquí. Lo vamos a dejar apagado. Ahí está, eso es apagado. Y lo encendemos. Vamos a esperar aquí. Ahí está, ¿no? Nos ha dado la lectura de Smbus y tenemos los diferentes voltajes. Para algunos equipos, hay que entender que para algunos equipos el RAM reset lo tenemos por separado. ¿ya? Nosotros podemos ir forzando este RAM reset aquí. Eh, le presionamos este botón y nos da un resultado. ¿sí? Entonces, esto nos podría estar ayudando a qué. ¿O nos ¿Qué nos podría estar diciendo? Que el procesador estaría trabajando en perfectas condiciones. Y qué es lo que estaría mal en este caso. La memoria RAM, esta. Entonces nosotros ya sabemos cómo resolver de repente este tipo de RAM, ¿no? Haciéndole un reballing o algo por el estilo. Entonces, así tendríamos el problema. Ahora, lo que quiero es que memoricen estos voltajes. Miren, tenemos 3,3, 1,1, 2,5, aquí 6 y aquí 6 también, ¿no? Milivolts. Esto lo dejo apagado. ¿Sí? Ahí está. Ahora, imagínense que nosotros no tengamos algún voltaje. En este caso le vamos a provocar una especie de problema a la computadora, ¿no? Lo que vamos a hacer es. Vamos a agarrar por aquí eh, flux. A ver. Vamos a agarrar un poquito de flux. Ya. Y vamos a abrir ese pad. Vamos a simular que la computadora eh, no tiene ese voltaje. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahí le quitamos el pad. ¿Sí? Y... Vamos a ver qué resultado tenemos en el Run Tester. Vamos a conectar. Vamos a conectar y... Ahí está. Ahí está, ¿no? Se puede ver. No tenemos VDD, por eso es que nos está señalando. Y no tenemos RCA. Entonces... Este tipo de resultados a veces nos puede terminar ayudando cuando no tenemos ciertos voltajes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la computadora, eh, no lo estoy mostrando, tiene aproximadamente 664 miliamperes de consumo. Y uno podría entender que eh, yo tengo un problema en el firmware de la BIOS, ¿no? Entonces, le programas BIOS... Eh, y la computadora simplemente no enciende nunca. ¿Por qué? Porque simplemente no es BIOS. Entonces, a falta de un voltaje, ¿sí? A falta de un voltaje tenemos estos resultados. Y la computadora no estaría dando imagen. Ahora, así como hace un momento eh, traté de forzar el reset de la memoria, ¿sí? De igual manera no tengo un reset correcto. ¿Sí? Nuevamente, voy a apagar. Conecto. Y le presiono el botón encendido. Tengo lectura de data y clock, pero me falta estos voltajes. ¿no? Y nuevamente, si yo voy a soldarle el pad, esto solamente estamos simulando. ¿sí? Estamos haciéndole unos errores a propósito. Nuevamente enciendo, ahí está, ¿no? Tenemos los voltajes recuperados. Miren, antes no teníamos este. Y este otro creo, ¿no? Y si yo fuerzo el reset, ahí está, tengo mi voltaje, correctamente. Entonces, aquí en teoría yo debería de eh, saber que mi procesador debería estar trabajando correctamente bien. Entonces, eh, yo debería ya de tener un problema en las memorias RAM. Y posiblemente le podamos hacer un revaling y la computadora debería de encender sin problemas. Ahora lo que vamos a tener como ejemplo es una placa gamer que la computadora no completa la secuencia de encendido. Y vamos a tratar de ver qué es lo que le está pasando. ¿sí? Ahí está, esta es la placa. De igual manera, miren, eh, este RAM tester, puedo colocarlo por este lado y no interfiere absolutamente en nada. ¿sí? no son como ese tipo de módulos demasiado grandes, ¿no? Que terminaría chocando con el disipador de la placa y de esta manera no podríamos hacer nuestras mediciones. Ahora voy a conectar eh, el adaptador de corriente y le voy a mandar el encendido, ¿sí? Vamos aquí, sí, ahí la mando encendido y vamos a esperar a que tengamos el resultado. Esperamos un momento. Ahí está. Tenemos Date Clock. ¿Y qué es lo que nos está indicando aquí? Ahí está. ¿Qué nos está indicando? Simplemente que no tenemos el Reset. Ahora, para este modelo. ¿quién, ¿De dónde sale esta señal? ¿Sí? Simplemente de nuestro PCH. Entonces, posiblemente. ¿Sí? Posiblemente nosotros tengamos un daño en el PCH. Entonces. Lo que yo digo es que todas las herramientas son muy necesarias al momento de hacer el diagnóstico. Si nosotros quisiéramos hacer estas mediciones de forma manual, sí lo podemos hacer. Pero qué es lo que tendríamos que hacer es estar contando diferentes puntitos. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos de repente el multímetro y podamos medirlo, ¿no? Entonces, esta herramienta qué nos estaría ayudando directamente a hacerlo muy rápido. Ahora, también nosotros tenemos ciertos puntos de conexión, aquí podemos ver, voy a acercar. Tenemos estos puntos aquí, 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 ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros también hagamos ciertos estudios o de repente cierta experiencia, experiencia al momento de hacer nuestro diagnóstico. Podemos poner aquí el osciloscopio y ver la actividad, ¿no? Y estos puntos muy importantes para el encendido de la computadora. Por otro lado, como ya lo dije, ¿no? todas las herramientas son muy útiles y el hecho que ahora nos esté dando este diagnóstico no significa necesariamente que el PSH esté dañado. Nosotros deberíamos de ir analizando diferentes puntos eh, de la placa, ¿sí? por ejemplo, ¿no? eh, tal vez esa señal está amarrada a un capacitor, a una resistencia o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si la máquina ha sido manipulada, probablemente tengamos ese error y solamente le esté faltando tal vez algún componente, pero ya sabemos por dónde ir o por dónde atacar a la falla. Por último, vamos a hacer una prueba eh, con esta placa que es muy, muy reciente, ¿sí? Igualito, ¿no? Esta computadora sí enciende, y entonces le conectamos el adaptador de corriente, ¿sí? Ahí está. Y vemos, ¿no? Que la computadora está encendiendo. Entonces, eh, en este tipo de casos, por ejemplo, cuando no tenemos esquemáticos, no hay diagramas, ese tipo de herramientas son bastante útiles, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ya nos da mediciones de referencia. Y podemos saber si la computadora está haciendo una secuencia de encendido correctamente. O tal vez le estaría faltando algún voltaje, ¿no? como cualquiera de estos que podría provocar a que la computadora no encienda. Como ya lo dije, eh, el creador de esta de este RAM tester eh, ha puesto puntos muy específicos y muy esenciales para que para que la computadora o al momento de hacer el diagnóstico podamos eh, resolver muy rápido, ¿no? Y que nos pueda ayudar. Ahora, si lo que necesitas es de repente comprar nosotros en Laptop repair somos representantes directos de el Rantester. Ya, si lo quieres comprar, me puedes hablar directamente al WhatsApp para que nosotros hagamos los pedidos eh, necesarios y la cantidad necesaria para que nos puedan hacer el envío hasta nuestro lugar de trabajo. Entonces, ya sabes, nosotros somos Laptop Grepair.